¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva emisión de Caballos Criollos. Hoy para compartir con todos ustedes, queridos amigos, desde aquí, desde el predio de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá, el marco de exposición de la raza criolla junto a la clasificatoria de paleteadas y la segunda credenciadora del freno de oro de este ciclo 18-19. No se muevan de ahí. Caballos Criollos comienza de esta manera. Así damos comienzo a nuestro programa, obviamente compartiendo toda la actividad de aquí del predio de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá Corrientes, obviamente con toda la actividad que teníamos programada para este fin de semana. Y en este caso me acompaña el señor Enrique Quique Girardi para los amigos, designado por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos en lo que respecta a la jura de reproductores. Un nivel interesante más allá del mal tiempo que compartimos, ¿no? Quique, buenos días. Buenos días, Walter. Sí, un clima hostil acá nos recibió en Curuzú. Nivel lindo de caballos, bien preparados, así que no lo dije al final del fallo, pero que sí quisiera felicitar a todos los cabañeros y demás porque estaban bien preparados todos los caballos. Obviamente que eso no luce con lo que nos tocó por el mal tiempo, pero bueno, lamentablemente se notaba la preparación de muchos. ¿Qué cantidad de ejemplares tuviste? Y habían 33 caballos entre macho y hembra. ¿Qué nivel, cómo viste las categorías? Las categorías las vi bien, me gustaron. Varias categorías me fue difícil, pero en general me gustó el nivel y como te dije, la preparación de todo. Si entramos ahora en el fallo general del campeonato, ¿qué me puede decir el campeonato macho y después entramos en hembras? El campeonato macho, bueno, me encontré tres padrillos que me gustaron ya de la misión, ya me habían gustado. El padrillo campeón, el Rosillo. Un caballo muy parejo, con líneas superiores que me gustaron. Me gustaba su pierna, su avance. Un caballo de una estructura y unas medidas muy lindas. Tenía una pierna que me gustó, pisaba bien. Un caballo interesante. El caballo Zaino Reservado, un caballo de mucha estructura, con una cabeza muy linda, muy lindas cañas, cortas. Lo único que le dije en el fallo, un caballo que estaba por excedido en peso, en quilajes para la presentación. Pero un caballo importante. Y el potrillo reservado, un potrillo que me gustó, un potrillo muy armónico, de garrón bajo, que ya me gustó cuando lo juré la categoría y que me sorprendió. Un potrillo que la verdad que muy parejo. Las hembras, te soy sincero, me costó un poquito más el fallo de la hembra, pero me decidí por una potranca gateada, muy femenina, una potranca con una linda cabeza, lindas orejas, un desplazamiento de paleta, de patas, garrón bajo también. Quizás una potranca que me hubiese gustado un poquitito más larga, pero muy armónica, sí, muy balanceada en sí. La gateada reservada, una yegua que también que me gustó, porque una yegua larga, una yegua con mucho desplazamiento, que le gana a la tercer mejor yegua, que es la potranca, por su estructura. Pero la potranca, me encontré con una potranca también larga, con mucho avance, femenina. Tres yeguas que me gustaron. ¿Un balance general de la muestra? Sacado el clima hostil que nos tiene hace cuatro días. Nos dio una paliza Santa Rosa. Azotándonos, mucho caballo, paleteada, freno, la morfología, la recepción de la gente en Curuzú, la organización. Déjame felicitar a Ricardo Martigorena y a su equipo por recibimiento hacia mí y bueno, hacia toda la gente que está acá. La verdad que la muestra había venido en freno únicamente, no había venido en exposición y la verdad que una linda muestra. Quique, quiero agradecerte muchísimo, obviamente.
obviamente también felicitar a tu secretario que te estuvo acompañando. Como dijiste vos al principio de la nota, felicitar a los expositores. Creo que esto es lo que hace grande a todas las exposiciones. El empuje, el acompañamiento de todos los expositores en traer sus animales. Y bueno, de hecho, como decías recién, también la parte hostil del clima no la podemos manejar. Pero bueno, le pusimos toda la garra necesaria para que todo se hiciera como corresponde. Así que felicitaciones por tu labor, viejo. Bueno, Walter, muchas gracias. Y así ha finalizado esta segunda credenciadora del ciclo 18-19 del Freno de Oro, obviamente acompañados en este momento por el señor Guillermo Abascal por parte de Brasil, el señor Carlos Milicevich, el señor Tomás Fori y el señor Federico Argüelles. Guillermo, un balance general de la muestra. Primero, agradecer pelo convite, fue un placer para mí estar aquí. Acho que, apesar do tempo, uma excelente amostra. Tivemos bons cavalos, um bom nível, um gado excelente. Y una gran prueba. Fede, entrando ahora un poquito en detalle, vamos a hablar lo que es la primera etapa, cómo fue el desarrollo, más allá de que obviamente el clima no nos acompañó muchísimo, pero damos las primeras etapas. Bueno, la primera fase fue buena a pesar del clima y la pista. La verdad que no pensamos que se iba a poder desarrollar de esta manera. Encontramos caballos con virtudes, que algunos venían en el circuito, otros inéditos, pero creo que se desarrolló de la mejor manera y felicitar a todos los jinetes y a los expositores. Nivel de morfología, Carlitos. Bueno, a mí me tocó jurar en hembras. En hembras nos encontramos un lindo lote de yeguas en general bien presentadas. Creo que cada día se avanza en la presentación de los animales en las credenciadoras. Las dos primeras yeguas que nos gustaron mucho realmente, yeguas muy lindas. De hecho, el puntaje que le hemos puesto fue un puntaje muy alto, una yegua gateada importante, la segunda yegua también. Digo, hasta la sexta, séptima yegua, yeguas arriba de 7 puntos, creo que esto es meritorio.